empleados de la empresa contratista Alquir, encargada de las obras en el Palacio de Justicia, protestan debido a la falta de pago por sus servicios. No, pues que se nos pague a tiempo. Sabe que aquí la mayoría de la gente vive del día a día, del trabajo. La mayoría pagan arriendo, el que sí, sí me entiende. Entonces, eso afecta mucho la estabilidad de las personas. Los trabajadores aseguran que no han recibido sus salarios correspondientes y exigen una pronta solución. Siempre, o sea, han pagado, pero siempre han pagado atrasado. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen? No, pues que se nos pague a tiempo. Sabe que aquí la mayoría de la gente vive del día a día, del trabajo. La mayoría pagan arriendo, el que sí, sí me entiende. Entonces, eso afecta mucho la estabilidad de las personas. ¿Qué mensaje le da a la comunidad sobre esto? No, pues el mensaje es que se nos pague a tiempo. Okay. Sí, que se agilicen los pagos. Porque por lo general la empresa dijo que de 15 días, los 5 días siguientes a la quincena, por decir el 15, pagaban el 5 y la siguiente quincena sería el 20. Pero los tiempos no se vienen dando, siempre se atrasan de los 5 días. Ya hoy vamos a 26 y todavía no nos han pagado esta quincena. Y ya viene la quincena del 30, que sería el 5, y no, o sea, todavía no ha llegado. En caso de que no haya una solución, ¿qué harían ustedes? Pues nos toca seguir parados, detener la obra. Siempre para que paguen. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.